Para Jonathan Millán es un sueño hecho realidad. Hoy llegó a Milán, cargado de ilusiones y lleno de expectativas por dejar en lo más alto el nombre de Barranca Bermeja en un calendario intenso de carreras que lo mantendrán por 60 días en Italia. Las expectativas son muy buenas, la verdad nos hemos preparado muy bien durante estos 2 meses para llegar en óptimas condiciones a Europa. El primer objetivo, la primera competencia de la Coppa Bartali en Italia. Es un sueño hecho realidad para mí. Como ciclista, como persona que era llegar a lo más grande del ciclismo. Viajó junto a sus compañeros del equipo Strongman, dirigidos por Luis Alfonso Celi, y con quienes estarán en pruebas como la Coppa Bartali, Giro de Apeninos, Tour de Croacia, Vuelta a Asturias, a Madrid y otras que conocerán una vez estén en concentración. Gracias a mi equipo de bicicleta Strongman, que son los que me han apoyado desde hace 2 años. El ciclismo colombiano está en lo más alto a nivel mundial, entonces queremos llegar muy bien y representar muy bien a nuestro equipo, a Colombia y por supuesto a Barranca Bermeja como representante de nuestra ciudad. Esta es la primera vez que Millán viaja a Europa, donde estará a la altura de los más grandes del ciclismo, y esperó llegar desde los 18 años cuando inició su carrera profesional como ciclista. Sí, es la primera vez que estoy en Europa. Estaba en Sudamérica, Centroamérica, pero es la primera vez y es un sueño, la verdad que es un sueño que me había trazado desde muy joven, desde muy niño, y muy feliz. Se llega a Italia, uno de los managers del equipo, que fue uno de los encargados de conseguir las invitaciones de las competencias, entonces ya tenemos toda la logística aquí en Italia. Luego de altibajos en su carrera, Jonathan Millán se encuentra a la expectativa de representar y dejar en lo más alto los colores amarillo con negro y la bandera de Colombia en el viejo continente.